Estamos con Gonzalo Guardiola, nuevo jugador del Club de Fútbol Lorca Deportiva. ¿Qué sensaciones te ha dejado el primer entrenamiento, Gonzalo? Bueno, buena, muy buena la verdad, conociendo a la gente poco a poco, una toma de contacto con el míster para saber la idea que tiene y todo eso. Bueno, a lo mejor sorprende, ¿no? Jumilla el año pasado, ahora este año en el Club de Fútbol Lorca Deportiva. ¿Cómo ha sido la idea? ¿Qué te ha hecho el venir aquí? Bueno, pues han sido circunstancias del año pasado que tuve una lesión, no pude tener toda la continuidad que quería y ahora pues bueno, no se decidían aún a decirme. Estaba ahí un poco esperando y la verdad salió esto. Yo conozco a Sergio, esto es un club la verdad importante. Me llamaba mucho la atención del jugar aquí y la verdad que no me lo he pensado mucho. Objetivo, me imagino que estar entre los cuatro primeros, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Ya. Sin duda, no hay otro, la verdad. No hay otro. No hay otro objetivo que estar arriba. ¿Cómo te definirías como futbolista? Para el que no te haya visto jugar, ¿en qué posición te gusta jugar? Bueno, no me gusta mucho de hablar de mí, pero bueno, pues juego en banda, jugador de ataque, me gusta encarar y ayudar al equipo en todo lo que puedo. Pasado se quedó a tan solo un paso de poder ascender. Ojalá que se consiga este año, como decimos, y faltaba esa nada, la puntita. Sí, la verdad que lo seguí, vi los resúmenes y la verdad que fue mala suerte después de esos dos resultados tan positivos que sacaron fuera de casa. Parecía raro que se les pudiera escapar, pero esos son los playoffs, yo también los he vivido y son detalles, una jugada, tú la fallas, luego ellos la meten, la verdad que son detalles. Un equipo con mezcla de veteranía y mucha juventud, ¿no? Estamos viendo muchos chavales y que, bueno, eso también es positivo. Sí, sin duda es muy importante tener las dos cosas. La juventud aporta hambre, aporta las ganas de demostrar cosas, que hay chaval también con mucho nivel. Y la veteranía, pues eso, el saber jugar los partidos, la experiencia de la categoría, que es muy importante. Y bueno, a ver si podemos hacer grandes cosas. La última, Yeclano, el Mar Menor, vemos también al Águilas, el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Está reñida, ¿no? La fase de ascenso. Sí, siempre, siempre. La verdad, van a estar los de siempre, supongo, más alguno que se cuele ahí. La tercera, todo el mundo lo sabe, es muy complicada. Siempre se habla de que el grupo murciano parece que es flojo, pero luego cuando llegan los playoffs se demuestra que no. Se demuestra que siempre que son competitivos, que dan la cara. Y siempre sí, va a ser difícil, está claro. No puedes ir de favorito a ningún campo, pero yo creo que hay un buen equipo y seguro que van a haber más fichajes y se van a hacer bien las cosas. Muchas gracias, Gonzalo. A vosotros.